Okay, we are recording now. Citlali, do you Present. remember what we were talking about the last class? Deje algo en memoria. Okay. Bueno, yo recuerdo que hablamos sobre el prejuicio. De hecho, creo que Citlali hizo un comentario de que es cuando las personas son criticonas, o bueno, como que pensamos o actuamos antes de ver la, no realidad, pero estamos acostumbrados a ciertas cosas que a lo mejor para otras personas se les hace normal y a lo mejor para nosotras no, o igual a nuestra familia, que tienen otras costumbres o están acostumbrados a otras cosas, y pues ahorita en la actualidad a lo mejor ya nosotros lo vemos normales. Y ya sí. Ok, that's right, Paola. ¿Candé? Bueno, empezamos a ver lo que era el factor humano y de eso desglosamos lo que era la diferencia individual, que se basaba más en nuestro entorno en el cual nosotros nos empezábamos, bueno, nos desarrollábamos. Y teníamos la perspectiva de ver diferentes cosas a las demás personas, en las cuales nos genera un punto de vista sobre ciertos temas. Ok. Muy bien. Paola Samperio. Ok. Entonces, efectivamente, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de diferencias individuales y de cómo en realidad, todo nuestro entorno, tanto la parte genética como el entorno en el que nos desarrollamos, todas las experiencias vividas, nos van formando como personas. De este modo, nosotros percibimos una realidad con base en con base en estos elementos que nos han ido formando. Entonces, nosotros podemos ver un hecho que ocurre o un fenómeno y con base en nuestras percepciones vamos a percibir cierta realidad. Por ejemplo, si yo inicio la clase 10 minutos después, ustedes van a generar una percepción acerca de mí. Pero esta percepción va a ser diferente para con cada uno de ustedes. Y aunque en general puedan existir diferentes percepciones, como que la esencia va a ser una percepción común. Ajá. Entonces, si yo inicio, por ejemplo, la sesión 10 minutos después, pues puede ser por distintas razones. Puede ser porque, no sé, yo como persona les estoy dando 10 minutos. No sé, para que vayan al baño, para que se vayan a echar un refresco, no sé, cualquier cosa, ¿no? En cambio, quizás del lado de ustedes, el que yo inicie una sesión 10 minutos después puede más bien como indicar que soy un flojo, o que soy impuntual, o que soy irresponsable, no sé, distintos elementos. Y cada uno lo va a percibir con base en las vivencias. De este modo, cada aspecto por el que ustedes se esfuerzan también va a ser percibido por ustedes mismos de forma distinta. De este modo, por ejemplo, al objetivo de concluir una carrera, cada uno le va a dar su perspectiva, cada uno le va a dar su importancia, y con base en esta importancia que cada uno le da,
pues se van a esforzar de forma distinta. Habrá quienes se esfuercen más, habrá quienes se esfuercen menos, no sé, ¿va? Y lo mismo va a suceder en los trabajos. Cuando ustedes estén trabajando, en caso de que no lo estén haciendo ya, pues van a ver que hay gente que se esfuerza más, hay gente que no se esfuerza, no sé, son distintas situaciones. Y ustedes los van a catalogar, los van a etiquetar, los van a criticar, o van a formar prejuicios con base en sus vivencias. Entonces, aquí el primer objetivo es ver que nosotros estamos teniendo una perspectiva propia y comprender que no porque tengamos nosotros cierta perspectiva acerca de algo o acerca de alguien, esa va a ser la realidad. Porque, pues en realidad, no siempre es así. ¿Va? Entonces, bueno, pues es importante que nos concienticemos de esto, porque recuerden que a partir de ahí vienen la parte de prejuicios y también que hay una conclusión interesante a partir de esto. Esta conclusión venía al indicar que nosotros en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones durante la vida diaria, vamos a generar una tendencia o una actitud con tendencia hacia dos tipos de situaciones. Una es el suponer que los demás van a ver y van a interpretar el mundo de la misma forma que nosotros lo hacemos. O bien esperar que los mismos, que los demás lo hagan, ¿no? Y creo que esto es como bien claro. Siempre es así de. Cuando vemos que alguien hace mal algo, siempre tendemos a decir, no sé, que eres estúpido o qué te pasa, ¿no? O eres tonto o qué pasó, ¿no? Y es precisamente por esta razón. No es que el otro sea tonto, en general. Perdón, chicos. Más bien lo que sucede, pues es que simplemente la otra persona tiene una percepción diferente del mundo. Nada más. ¿Va? Cuando sus compañeros les han quedado mal con algún trabajo, pues es simplemente esto, la percepción diferente que tenemos. Una, pueden suceder varias cosas que se van juntando y pueden hacer, o podemos hacer, que se haga un conflicto grande. Imagínense un trabajo en el que les han quedado mal a ustedes. De entrada, por un lado puede que la otra persona, pues para la otra persona no sea tan importante ese trabajo. Entonces, simplemente no hace su parte. Y no lo hace, pues porque no es como súper importante. Pero al mismo tiempo puede suceder que ustedes le den demasiada importancia. Entonces, pues aquí lo que se provoca es que tantita importancia que le quita uno a un tema y tantita importancia de más que le da otro generan extremos. Y entonces con estos extremos va a ser muy complicado resolver algún conflicto. Llamándole conflicto a cualquier actividad que se tenga que resolver. ¿Va? ¿Sí se comprende o no se comprende? Sí, Ok. siempre. Entonces, la conclusión a la que podemos llegar a partir de esto
es que, bueno, de entrada, pues las relaciones son complicadas precisamente porque cada uno entiende un problema o una situación con base en su experiencia propia, con base en sus percepciones propias. Así es como tratamos de resolver las situaciones, ¿no? Con base en lo que, en las herramientas que ya hemos utilizado o en las situaciones que ya hemos vivido. No tratando de comprender simplemente que el otro está viendo las cosas desde un punto diferente. ¿Va? Entonces, entendiendo esta parte, nosotros vamos a poder generar ahora una nueva tendencia a evitar explicar el comportamiento de los demás con nuestras razones o motivos propios. ¿Va? Eso es como que lo que tenemos que reducir. Tenemos que tratar de explicar el mundo, pero no precisamente con base en nuestras percepciones. Y pues así evitaremos interpretar a los demás o las acciones de los demás como estúpidas, rencorosas, de forma con envidia, con obstinación, con falta de interés, con orgullo y cuestiones de este tipo. Entonces, ese es como el objetivo de comprender las diferencias individuales. Simplemente se trata de entender que los demás están viendo la realidad desde una perspectiva diferente a nosotros. ¿Va? ¿Algún comentario al respecto, chicos? Todo bien, pero Ok. Ay, a ver aquí. Ok. Now we are going to talk about communication. Yep. Since communication is our first way to transmit a message to others. ¿Saben qué es un telégrafo, chicos? ¿Han escuchado acerca de los telegramas? Son como los con los que mandaban así como un mensaje, ¿no? Que le iban picando así como, ajá, que sonaba así como toquecitos a cada rato, ¿no? Bueno, como las teclas, pero así pi 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 pi. Clave Morse. Ándele eso. Sí, pero con textos codificados como clave Morse, exacto. E iban saliendo los mensajes en tira, creo, ¿no? Ajá. ¿Candé?
Brandon. Ay, no puedo prender el micrófono. Era como un mensaje que se enviaba hacia una impresora y que esta iba saliendo. Algo así, ¿no? Las que aparecen en las películas. Ya les tocaron en las películas. Ya estoy viejo, chicos. Sí. De hecho, antes, pues ustedes saben que se utilizaban cartas. Sí saben, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues en una carta, pues tú podías como escribir todo lo que quisieras. Con los telégrafos, tú podías enviar mensajes que llegaban más rápido que las cartas, mucho más rápido. Pero eran muy caros. De hecho, antes, con el telegrama, no sé, como que el estándar era de un máximo de 10 palabras. Porque si empezabas a mandar más palabras, pues salía demasiado caro. Entonces, a grandes rasgos, habían dos piezas. Una como esta. Entonces, en esta, aquí en esta parte, pues con el dedo, es como una tecla, le ibas picando. Y se emitía ese sonido largo o corto como clave Morse. Y luego, otro aparato, como este. En este disco recibía la señal y entonces generaba el sonido que la otra persona pues estaba picando. ¿Va? Y pues ya, entonces picabas con este y generabas el sonido y ya se lanzaba el mensaje y con este lo recibías. La comunicación is something like that. It could be or could look like a primitive, but it is the same case right now. So a transmitter has a message. Then he has to encode that message. Then the message is transmitted to the other equipment where the receiver gets the message, then decode it. And in order to get better communication, we have to satisfy three terms or three conditions. First, the transmitter and the receiver must know the code. You know, like la clave Morse tienen que saberla los dos. Si el transmisor la sabe y el receptor no, no se va a transmitir el mensaje. O bueno, se va a transmitir, pero no se va a poder decodificar. Lo mismo, si el transmisor conoce la clave Morse, no conoce la clave Morse, pues de entrada ni siquiera le va a hallar lógica a estarle picando. Ahí el mensaje que sea recibido por el receptor, pues no va a llegar. The second condition to satisfy is about to use the same wave frequency. If they don't use the same wave frequency, the message won't be transmitted as well. And also, we may have interference between the transmitter and the receiver. So we have to reduce this interference as much as possible. Because if there is interference,
the message wouldn't be received as well or complete. ¿Ya? Y esto sucede en nuestros días. Si en este momento que yo les estoy transmitiendo un mensaje, el mensaje no llega, si hay interferencia por el internet, pues ya no se va a entender. Si yo les envío el mensaje en español o en inglés, ustedes lo entienden, estamos usando un mismo código. Está bien, pero si yo se los mando en sánscrito, de nada sirve que yo se los envíe en sánscrito si ustedes no lo entienden. ¿Va? O quizás ustedes solo hablan chino, pero yo no sé chino, ninguna de sus 20.000 versiones. Entonces, pues de nada sirve que ustedes sepan chino, yo no voy a poder enviarles el mensaje. ¿Va? La parte de la frecuencia consiste en que podamos hablar e interpretar el mensaje sin que nuestras percepciones incorrectas influyan. ¿Qué pasa si yo... ¿A quién le gusta el café? A mí. Ok, Paola. A mí. Imagínate que yo te pregunto, ¿cómo te gusta el café? Y tú me dices, me gusta fuerte. No, perdón, perdón, perdón. Y solo dices fuerte. Entonces, ahora yo te grito. Te digo, Paola, ¿cómo te gusta el café? Y tú sigues diciéndome fuerte. Eso es como parte de la frecuencia, ¿saben? Porque yo, tú me dices, me gusta el café fuerte, refiriéndote a que te gusta cargado. Y yo estoy interpretando tu respuesta como que no escuchas. Sí. Yo lo entendí. ¿Va? Y generamos una ambigüedad tremenda. Total que ustedes dan una instrucción y la persona a la que le dieron la instrucción termina haciendo lo que se le antoja. ¿Va? O viceversa, les dan una instrucción, como los profesores cuando piden un trabajo a los alumnos, y el alumno hace lo que se le antoja. ¿Va? Eso es lo que está pasando. Por eso les decía, el modelito este parece un modelo súper primitivo y rudimentario, y ya nadie conoce el telégrafo, y pues menos las generaciones que vienen después de ustedes. Pero la comunicación sigue llevando estas mismas situaciones. Y así son los problemas humanos. Entonces, tomando en cuenta que el lenguaje es la forma básica para comunicarnos, entonces debemos evitar sesgos en esta comunicación. Sesgos provocados por interpretaciones, sobre todo. Ahora, hablando en términos de comunicación, pues este sesgo que toma un mensaje se ve afectado tanto por las opciones que tenemos en las palabras, que de hecho sucede en cualquier lenguaje, como ahorita lo que veíamos con fuerte, o sea que no sabíamos si fuerte se refería a que no escuchaba o a fuerte a que le gustaba el café cargado. Entonces esas son las opciones de palabras y eso afecta la comunicación.
así como también lo afecta la yuxtaposición de las palabras. Esta yuxtaposición va a generar ambigüedades. Además, también influye mucho cualquiera de nuestros sentidos, porque también tenemos expresión corporal. Entonces, yo aquí le puse que, bueno, el autor consultado pues maneja que de cualquier forma la comunicación puede también incluir todos los sentidos. Ya saben, gusto, olfato, vista, tacto, a través del cuerpo, todo el cuerpo, el tacto no nada más son las manos, oído. Entonces tienen los cinco sentidos. De mi cosecha yo le puse más uno, que es nuestra mente o nuestros pensamientos. Y aquí englobo las percepciones e interpretaciones de las cuales estábamos hablando hace un momento y en la clase pasada. Ahora, nuestras actitudes, valores y expectativas van a determinar tanto la forma en la que enviamos un mensaje como la forma en la que los recibimos. Y entonces estos problemas de comunicación, o sea, el problema es el problema de comunicación, pero debemos ver más allá y ver que para solucionarlo, nosotros tenemos que irnos un poquito más allá de la simple comunicación. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar la comunicación? Simplemente crear condiciones más favorables. Eso sí lo podemos hacer. Sabemos que siempre va a existir un sesgo a que los mensajes no sean enviados o recibidos adecuadamente. Y ya platicamos a qué se debe eso. Sin embargo, pues podemos crear condiciones más favorables para que los mensajes sean transmitidos de forma adecuada. What do you think could be good conditions that we can make in order to get better communication? What ideas do you have? Yo podría decir que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra una persona. Okay. Porque a veces cuando tú tratas de decir algo o quieres decir algo, el contexto no es el más idóneo. Entonces las cosas se malinterpretan. Correcto. Entonces, tener contexto de la otra persona, ¿correcto? ¿Más o menos? Claro. Bueno, no sé si puedo participar. Sí, algo así. Sí. Si pueden, recuerden, no veo, ahorita estoy compartiendo mi pantalla, entonces no veo si están levantando la mano, si la están bajando o qué están haciendo. Entonces sí, sí pueden participar, chicos, para eso es el espacio. Bueno, no sé si mi compañero ya ha terminado de hablar, sino ya para continuar. Yo siento que yo siento que algo que también tenemos que tener en cuenta es que la persona tenga el mismo, como comentó mi compañero, canal de comunicación, porque si nosotros tratamos de comunicarnos con alguien, por ejemplo un sordomudo, pues aunque nosotros le hablemos y tengamos un lenguaje amplio y extenso, pues no vamos a lograr comunicar lo que estamos queriendo. Entonces tenemos que tener el mismo canal, ¿no?, y la misma manera de comunicarnos
para que se pueda entender lo que queremos dar a entender, ¿no? Claro, tenemos que usar el mismo código, ¿recuerdan? Ok. Entonces, ahorita, ¿quién habló? Perdón. Habló Brandon. Brandon. Ok, Y antes de compañero. Brandon estaba César. Sí, profe. César Quesada, sí. Va. Ok. ¿Alguna otra idea, chicos, para poder crear condiciones favorables? También podría ser que escuchemos la plática activa, que no interrumpamos a los demás y que escojamos las palabras adecuadas que queremos utilizar en lo que estamos diciendo, que no nos vayamos, nos desviemos del tema y vayamos también como que al grano. Sin duda, Mariana, el saber escuchar es uno de los aspectos más importantes para crear buenas condiciones o condiciones favorables que pues nos permitan comunicarnos mejor. ¿Va? Bueno, ¿puedo? Sí, claro. Hay otra situación cuando tenemos la comunicación, vaya, en estos momentos en lo que es escrito. ¿Por qué? Porque no le sabemos dar el valor a las palabras, o más bien, nuestra ortografía en este caso nos da a entender otras cosas. Entonces, cuando tengamos comunicación escrita, pues sería eso, ¿no? El buen manejo ortográfico. Sin duda. Aparte, cuando escribimos mensajes, debemos comprender dos cosas. Una, si yo estoy mandando el mensaje, debo comprender que el otro le puede dar la expresión a mis palabras que se le antoje. Digo, no debería ser, pero es lo que sucede. ¿Puedo ¿Va? participar? Y bueno, también nosotros, sí, también un segundín, nada más, también nosotros que interpretar que, bueno, más bien, entender que el mensaje que estamos leyendo en el celular o en donde sea, pues no tiene la entonación que yo le estoy dando. ¿Va? Ese aspecto igual es importante. Ok, ahora sí, ¿quién iba a hablar? Perdón. Yo, pero precisamente iba a decir eso, que la entonación con la que decimos en caso de, bueno, de cuando estamos frente a la otra persona, la entonación que le damos a las oraciones también tiene mucho que ver en cómo la otra persona va a tomar el mensaje que le estamos brindando. Perfecto. ¿Puedo? Sí, claro. También puede ser el ambiente, bueno, la situación que estemos pasando, ya sea el receptor o como el emisor, ¿no? Porque a veces, como dicen, malinterpretamos las palabras, pero no queremos decir eso realmente. O sea, puedo yo estar enojada, pero no con esa persona, y se lo hago expresar a esa persona y me malinterpreta las cosas. Podría ser buscar un ambiente favorable o el momento adecuado, en pocas palabras. Eso suena perfecto, Cande. Muchas veces estamos dominados, por así decirlo, por algunos otros sentimientos o sensaciones. Entonces, pues muchas veces decimos cosas que no queremos o motivados por estas otras sensaciones que estamos viviendo en el momento y que bueno, no controlamos, ¿no? Finalmente, no sé si es que no podamos o no queremos o no sé, pero finalmente en el momento no las controlamos. Entonces, pues por ejemplo, imagínense que ahorita a mí, en una clase anterior, me hacen enojar mucho a algunos alumnos y después me toca clase con ustedes, y me desquito. Y no sé, no sé, les doy alguna mala palabra o algo por el estilo. No significa que realmente
lo sienta así. No significa que no los estime o que sea un mal profesor o cosas por el estilo. Simplemente en ese momento, pues tengo cierto enojo y bueno, el enojo está dominándome, ¿no? Lo mismo sucede muchas veces cuando hay propuestas de matrimonio de repente, ¿no? Entonces imagínense así como que un caso bien típico y bien romántico en donde un chico se lleva a cenar así super nice a la chica y la chica está emocionada. Quizás la chica no se siente convencida de casarse con este chico, pero no sé, llega el momento en el que le ofrece el anillo y ella, por la emoción, pues le dice que sí, ¿no? Cuando en realidad, por cualquier razón que quieran, no se sentía convencida. Entonces, es lo mismo. La chica se está dejando dominar, o más bien está siendo dominada por la situación emotiva, ¿no? Porque, no sé, fue a un restaurante super fancy y el chico este, como tiene mucho dinero y posibilidades económicas, pues se trajo a Maroon 5 y le están cantando ahí al oído. Y pues, no sé, ella se emociona y dice que sí, cuando en realidad ni siquiera se siente convencida, cuando quizás no se siente convencida porque en algún momento dado vio una muestra de violencia o cosas por el estilo, pero bueno, pues la emoción le ganó, ¿no? Y se vale, pero no sé, es como condiciones, ¿no? Están creando condiciones. Y bueno, a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Entonces aquí el objetivo importante es que ustedes sepan que estas condiciones también pueden ser manipulables. Entonces traten ustedes de crear condiciones favorables para establecer buena comunicación y también pueden estar un tanto alerta para cuando para ustedes creen condiciones desfavorables. Si ustedes se dan cuenta que una condición es desfavorable, pueden ustedes mismos reorientarla y hacerla más favorable. Y no solo dejarse llevar. Uh-huh. Entonces, aquí en este caso, pues Tyson nos propone una serie de condiciones que pueden ayudar a mejorar la comunicación. Y con ello, pues, a resolver conflictos que se van presentando. Uh-huh. So, first, we have to have, we have to have a genuine desire to communicate. Uh-huh. Tener un deseo genuino de comunicarnos. Ese es el primer paso. Muchas veces, como emisores del mensaje, en realidad no queremos comunicar algo. En realidad queremos que el receptor se equivoque. Entonces ahí no estamos creando condiciones favorables. Es como cuando un profesor, no sé, quizás, no sé qué tanta suerte hayan tenido ustedes, chicos, con sus profesores, pero quizás de repente se encuentran con un profesor de esos así como fregativos, que de entrada llegan a su clase y les dicen, aquí nadie va a tener 10, porque la perfección no existe. Y entonces les están poniendo trabas y trabas y trabas y trabas, no sé, en la entrega de trabajos. Total que al profesor nunca encuentras un trabajo que le satisfaga, ¿no? Y si no, digo, tienen muchos años estudiando, quizás en algún momento dado se toparon con algún profesor de este tipo. Y si no, pues igual, no duden que se toparán. Entonces, en estos casos no hay un deseo genuino de comunicar. No hay un deseo real de comunicar. Y eso va a crear una condición desfavorable para establecer la comunicación. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Va? También la otra condición
es mantener un clima o un ambiente de confianza y de franqueza. Que el personal que ustedes van a tener un día a su cargo se siente en confianza de platicar con ustedes al respecto del trabajo, al menos, ¿no? Digo, igual su vida personal, ya por su lado, sabrá cada quien cómo la lleva, pero es importante establecer un clima de confianza y de franqueza. De este modo, si el receptor no recibe el mensaje correctamente o no lo entiende, pues puede regresar a preguntarte. Pero si no confía en ti, si no siente franqueza de tu parte, pues ¿cómo? ¿No? Creo que esto es lógico. ¿Va? Como lo mencionaban hace un momento, también es importante ser conscientes al respecto de los problemas que derivan de la percepción de cada persona. Nuevamente, estas diferencias individuales que nos van a hacer percibir las cosas de forma distinta. Ya alguno de ustedes lo mencionaba. Otra persona pues, también junto con ello pues mencionaba, ¿no? El qué tanto como que conozcas a la otra persona. Entonces, esto es como la cuarta condición, que dice que a mayor experiencia compartida, mejor va a ser la oportunidad de comunicarse. ¿Va? Mientras más nos conocemos, mientras más momentos, ya sea en el trabajo personal, les hemos compartido, mejor nos vamos a poder comunicar. Obviamente, pues esto no pasa de la noche a la mañana. Es parte de un proceso continuo. También es necesario revisar que nuestros mensajes e intenciones son entendidos. Entonces, si yo de repente les pregunto si tienen dudas, si les pregunto si hay comentarios, o si recalco mucho cierta idea, no significa que yo los considere tontos o estúpidos o algo por el estilo. Simplemente yo quiero revisar o yo quiero asegurarme de que los mensajes que les estoy enviando son comprendidos de forma adecuada. Y la principal que mencionaba alguno de ustedes es saber escuchar. ¿Va? No es fácil, sobre todo. Por ejemplo, yo siempre estoy como interrumpiendo, ¿no? No sé, de repente alguien me está contando una experiencia y siempre salgo así con él. Ah, sí, yo viví algo similar o algo así, pero interrumpiendo. Entonces, pues no lo hagan. Es importante permitir que los demás se comuniquen, se expresen correctamente. So, is there a question? Any comment? Doft? No, teacher. So, everything is clear, right? Okay. Entonces, now let's talk about motivation. Do you know what motivation is? Or what is motivation? Lo que nos impulsa a hacer algo. Yep. So,
In a formal way, motivation is the internal force that drives us to behave in a different ways. Yep. So it means about of our behavior, acerca de nuestro comportamiento. Entonces, si retomamos los temas anteriores, digo, chéquense, apenas llevamos una clase y ya estamos retomando todo lo anterior. La motivación, por un lado, es aquello que nos impulsa a lograr algo. Pero también, pues nosotros vamos a querer lograr algo con base en nuestras percepciones. Pero nuestras percepciones son diferentes porque cada uno tiene percepciones diferentes y cada uno trae su propio sistema de valores, su propio sistema de expectativas, y hoy en día cada uno está viviendo situaciones diferentes. So all of us are following a goal, but every one of us have different needs and wants to satisfy in a different with a different value. Yep. I think all of us want to finish this course, right? But I want to finish it because I want to see how much do you change your mind and think in a different way and are able to apply every concept that we learn. And maybe some of you want to finish this course because it is not interesting for you. It could be, and that's okay, yeah. But another person can finish the course or want to finish the course just with a good grade in order to improve the general grade. And maybe there are another person who wants to finish the course in order to apply everything that he or she learned. So all of us have different motivation, but we are following the same goal. And in this way, we can see that motivation force arises as a result of our needs that must be satisfied. Also, this need could be satisfied and it can stimulate stimulate us to satisfy another needs. So we satisfy or we got a goal, then we want to get another goal and another, or maybe we have a failure when we want to satisfy a need, and it can lead to a reduction or change the direction of the motivation force. So these two things can happen. On one hand, we can satisfy a need, and it can stimulate a desire in order to get more needs satisfied. Or on the other hand, we can fail when we are satisfying a need, then we are going to reduce this force or just
change the direction. And that's what will be happening. Yep. That's why maybe someone else in the past began this grave, the same grave that you began to, but he or she didn't finish. Because maybe his needs weren't satisfied. So he decided to change the direction and start in another university. Or maybe he decided to start working. Or he decided something else. And it is not because he's wrong or doing the studies or something like that. It just show us about the failure, about satisfying needs. And by this way we can see that the motivating force has three basic elements: the intensity, direction, and duration. I mean, if I'm not going to get a grade, I won't be cursing by 4 years. But if I'm going to get a grade, I may decide to study for 4 years. Maybe to get the grade is important for me. So the intensity will be bigger than if to get a grade is not important for me. Yeah. It is like a puzzle. Can you see it? Now, there are two main sources of human needs. One of them could be inherit, which are basically physiological needs. I mean, everything that we need to survive. Or it could be environmental needs, which are all the needs in order to live in a group of people, en orden para vivir en sociedad o pertenecer a un grupo. Yeah. Questions? No, teacher. Entonces, ¿sí se comprende? ¿Quién me lo explica en dos palabras? Bueno, no tanto. En 10. Yo, la necesidad de satisfacer un deseo. 6 palabras. Ahí está. Ok. Dana Bautista. Belén Bautista. Chicos, siento que darles clase es como si me estuvieran haciendo una broma continuamente. Belén Bautista, ¿de qué depende de qué depende la necesidad de satisfacer un deseo? Bueno, para mí sería como
Sí, dar como bueno, el desear la algo que no puedes obtener. Y bueno, para ti sería como que pues algo necesario, o bueno, no es necesario para sobrevivir, pero o sea, tú quisieras obtener esa cosa, objeto, bueno, sí, para satisfacer ese como emoción o sentimiento que te provoca, pues no tenerlo. Ok. Entonces, básicamente, pues es el deseo. Volvemos a la palabra, ¿no? Del deseo de satisfacer una necesidad. ¿Correcto? Ok. Entonces, si tenemos dos fuentes de necesidades humanas que pueden ser heredadas, que son las necesidades fisiológicas principalmente, y las necesidades ambientales, ¿quién puede darme algunos ejemplos de necesidades fisiológicas, chicos? El comer, el dormir, Ir descansar. al baño. Ajá. Ok, ¿y ambientales? Respirar. Respirar Comer sería más bien como fisiológicamente. fisiológica, ¿no? Pues sería un lugar limpio. Que haya aire, ¿no? O sea, literal, un buen lugar donde... Espacios limpios, ¿no? No, no necesariamente. Podría serlo bajo ciertas circunstancias. ¿Por qué quieres un espacio limpio? Porque, pues, primera, pues te sientes bien. Si estás laborando, pues laboras mejor, o sea, el ambiente de cierta manera sí te hace, pues no sé si me explico. Okay. Digo, no es lo mismo trabajar, no sé, en un escritorio desordenado que en un escritorio ordenado, ¿o no? Pedradotas directas. Ea. Les digo, chicos, me apedrean mucho. Bueno, está bien. Okay. Por un lado, depende de la perspectiva en la que veamos esto del ambiente limpio. Puede ser como heredada o como ambiental. Hace un rato, Yesenia, mencionabas que pues es importante trabajar en un lugar limpio. Aquí el para qué es lo que nos va a indicar si es una necesidad fisiológica o es una necesidad ambiental. ¿Va? Las necesidades ambientales son para cuestiones sociales. ¿Va? No son ambientales porque estén relacionadas con el medio ambiente. Están más bien enfocadas a influencias socializantes. La necesidad de convivir con las personas, ¿no? Entonces, pues si estamos hablando de un ambiente de trabajo, en el trabajo pues sí necesitamos tener un lugar limpio y convivimos mejor. Sobre todo, por ejemplo, si están en oficinas y las oficinas en donde ustedes están cuentan con una cafetería, imagínense
Digo, la cafetería sería como el espacio de convivencia para con la gente, ¿no? Entonces imagínense conviviendo de forma abierta en una cafetería así súper sucia. No, no está como nice, ¿no? Por otro lado, pues esa misma necesidad de tener un buen ambiente de trabajo, por ejemplo, como lo decía también Yesenia, en el aspecto de tener un escritorio sin tantas cosas, también genera un buen ambiente de trabajo, pero por limpieza, por salud. Entonces, si tiene que ver con salud, son necesidades para sobrevivir y por lo tanto, al ser necesidades para sobrevivir, se vuelven fisiológicas. Al ser fisiológicas, son heredadas. Entonces, chequen, otra vez volvimos a entrar en ese juego de las opciones que nos da una sola palabra. Decimos ambiente de trabajo. Y nos podemos referir a un ambiente de trabajo en un aspecto socializante o en un aspecto sanitario. Y otra vez volvemos a tener un problema de comunicación. ¿Va? Entonces, la verdad es que estos temas, al menos a mí, no sé a ustedes, me parecen como interesantes y fascinantes porque nos permiten ver cómo está integrado este gran rompecabezas que es la interacción humana. Obviamente pues, no lo vamos a ver al nivel que lo ve un psicólogo o más bien un sociólogo, pero es importante que nosotros como administradores de personal comprendamos al menos estos aspectos básicos. ¿Ya? Are you agree or you disagree? Acuerdo. Okay, because if you are disagree, get out. No, not at all. I would like to have the opportunity to change your mind if you are disagree. Okay. So now there are some theories around the human behavior. Yeah, but it is complex to classify all of these theories. So basically we are getting two groups of theories, and in one of them, in the first category, we can classify all the theories where the importance of needs is an influence for motivation. Yep. And in the second category, these kind of theories are more related to the dynamics of the motivating process. Yep. So, en el primer grupo de teorías para motivarnos, vamos a observar que las necesidades influyen mucho en estas cuestiones de motivación. Y en el segundo, estas teorías están más relacionadas con el proceso de motivar. ¿Va? Pero pues básicamente vamos a tener esas dos categorías. Entonces, ¿en qué casos, chicos? Y bueno, aquí están los autores, ¿no? De cada grupo. Perdón. ¿Cuáles piensan ustedes que serían necesidades importantes para trabajar?
¿El orden puede ser una necesidad? El orden podría ser una condición favorable, ¿no? Pienso, no sé. La comunicación. La comunicación podría ser una condición que favorezca tu trabajo. El espacio de trabajo. El espacio de trabajo puede ser una condición. Que paguen. ¿Qué necesidad estás ¿Qué necesidad podrías satisfacer si la necesidad de dinero te motiva a trabajar? Pues el dinero, digo, perdón, las fisiológicas. La comida. Fisiológicas. Ok, entonces las necesidades fisiológicas pues son una motivación para trabajar. ¿Va? ¿Ganar? ¿Ganar qué? Pues la necesidad de seguridad también, ¿no? La necesidad de seguridad, sí, claro. Yo la última de la pirámide de Maslow es la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Es cuando te sientes pleno en todos los sentidos. Eso ayuda. Cuando tienes un buen trabajo, cuando... ¿Y si alcanzas esa? Ganando dinero y sosteniendo. ¿Mande? ¿Se alcanza? El desarrollo personal, ¿no? Desarrollo personal. Yo creo que eso podría ser. Ok. Pero aquí ya se están metiendo un poquito más con la dinámica del proceso motivador. Yesenia, hace un ratito planteabas ganar, pero ¿ganar qué? ¿Ganar dinero? ¿Ganar un puesto? ¿Ganarle al vecino? Que el vecino gana... Digo, no mi vecino, no sé cuánto gane mi vecino, pero digamos, mi vecino gana 5,000 pesos mensuales. Yo me voy a esforzar por tener un trabajo donde gane 5,001. Bueno, pues es que la situación era ganar, pues bueno, vaya a tener algún ingreso, pero esa sería una necesidad, según mi punto de vista. Pero no lo sé. Ok, entonces... efectivamente, de entrada, satisfacer necesidades fisiológicas nos motiva a trabajar. ¿Va? En la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas son las que están hasta abajo, que son las primeras que tienen que ser como satisfechas. Las últimas forman más parte de una integración a un proceso motivador. Imagínense, ustedes ahorita ya tienen una necesidad. Tienen que ganar dinero para pagar la renta, para comer, para ir al cine, para irse a viajar por el mundo, no sé. ¿Va? Ahora, hay dos trabajos. En un trabajo te dicen, ¿sabes qué? Vas a ser capturista, se me ocurre, ¿no? Vas a ser capturista, vas a trabajar de, no sé, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, vas a venir a capturar y vámonos. Y en otro trabajo te dicen, ¿sabes qué? Pues aquí sí el trabajo es un poquito más arduo. También vas a ser capturista, pero vas a trabajar de 8 a 8. El pago vamos a pensar que es el mismo en los dos trabajos. Pero resulta ser que en el segundo son más horas, pero igual y te dicen, ¿sabes qué?
aparte de desempeñar tu trabajo, pues en algunas horas yo te voy a dar capacitación para que puedas teclear más rápido. O te voy a dar incentivos para que, no sé, cuando cumplas tu primer año te mando de vacaciones a, no sé, Acapulco, una semana. A ti y cuatro personas más, cuatro integrantes de tu familia o cuatro amigos o cuatro novios o cuatro de lo que quieras, pero que en total que sean cinco. ¿Va? O te van a decir, ¿sabes qué? Pues aquí son más horas, pero te doy oportunidad de que estudies. Entonces, aquí van a ustedes observar que se pueden inclinar por uno u otro trabajo con base en la dinámica del proceso motivador. Porque ya cuando ustedes estén satisfaciendo la necesidad, van a ver que pueden obtener más cosas. O puede que esas cosas no les interesen, puede que el que les digan, te voy a mandar una semana de vacaciones a Acapulco, no sea de interés para ustedes. Porque quizás ustedes son, no sé, una familia en donde hay siete hermanos y dicen, bueno, pues nada más me podría llevar a cuatro. O a mis papás y a dos hermanos y no sé, a mí me gustaría llevármelos a todos, entonces no me interesa. Prefiero estar solo 6 horas trabajando y compartir el demás tiempo con mi familia. Y cuestiones así. Entonces, ahí es en donde influyen procesos motivadores. Cuando tú ya estás desarrollando un trabajo, cuando tus necesidades fisiológicas ya están satisfechas, y entonces ahora tú para motivarte necesitas nuevas metas. Nuevas metas que como administradores tú puedas satisfacer. Porque si no las satisfaces, pues lo que va a pasar es esto, que vas a fallar, vas a cambiar de dirección o vas a dejar de echarle ganas. Y si dejas de echarle ganas, pues ya el trabajo no sale como debería salir. Y ahí ya no nos gusta. Sobre todo si ustedes van a tener personal a su cargo. O si ustedes se encargan de algún área genérica como RH, por ejemplo. Entonces, de aquí viene la importancia de la motivación y la importancia de entender que cada uno de nosotros tiene diferentes percepciones y diferentes intereses. El que se salga de la llamada, paso lista a esa hora. Ya, no es cierto, Rafael, está bien. Ok, entonces, ¿sí se entiende como toda esta parte, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Es esta su última clase de hoy? Sí, profe. Sí. Ay. Ok. Bueno. Entonces, cuéntenme, ¿tienen algún comentario extra? Ay, me equivoqué. Todo bien, profe, interesante. Ok, como personas o profesionales del transporte y la logística, con lo que llevan aprendido de su carrera, que si no mal me ubico ya es más de la mitad, ¿cómo podrían utilizar estos conceptos en su trabajo o en donde vayan a desarrollar sus prácticas el próximo cuatri?
¿cómo podrían aplicarlo? Pues si yo llego a trabajar, por ejemplo, en Mercado Libre, podría ser, si yo estoy a cargo de una flotilla de personas, pues podría ser más, podría hacer la escucha activa, escuchar a las personas, ver las necesidades que tienen, si les hace falta, no sé, arneses, materiales, botas, cascos, etcétera. Y proveerlos, ¿no? De esos mismos materiales. Y ya. Ok, ¿en qué parte de Mercado Libre, como en qué departamento de Mercado Libre te gustaría desempeñarte? Ah, pues a mí en varios, pero por ejemplo, mi tía estaba en el área de seguridad. Ok. Y pues me pareció muy interesante esa área. Igual me gustaría estar en el área de finanzas para ver todo eso de la renovación vehicular y así. ¿Cómo compras? No tanto, porque si hay un área literalmente que es de compras, tal cual. Pero en la área de finanzas se enfoca más en la contabilidad, pero también en los gastos que se hacen, tanto los activos como los pasivos. Entonces yo me enfocaría un poco más en los pasivos, porque son de los que podría llegar a depender la empresa enteramente. Por ejemplo, los pasivos podrían llegar a ser los edificios, la flotilla que nosotros tenemos, o incluso los materiales que se tienen para elaborar. Los que se necesitan para elaborar. Ok, vale. Yo creo que también, pues, independientemente del área, pues nos está dando la pauta, bueno, con lo que hemos visto hasta hoy, pues de aprender a distinguir en lo que sí es una necesidad, ¿no? Como lo menciona César. En clases, bueno, en materias pasadas habíamos comentado un poco de el mal manejo que se tiene en algunas empresas con el hecho de que no sé, necesitan alguna protección los operadores o mantenimiento las unidades. Sin embargo, los mismos dueños o la codicia, la tacañería, el no querer invertir a veces sale más caro. Entonces, pues yo creo que nos está dando la pauta a saber decir cuándo es una necesidad y cuándo a lo mejor posiblemente pues llega a ser hasta un lujo, ¿no? Entonces, creo que es aprender a diferenciar esto siempre y cuando no descuidando pues lo que es la empresa y el objetivo de. Y claro, tomando en cuenta que pues siempre el ser humano va a ser antes que nada, ¿no? Ok. Sí, de hecho, bueno, las empresas, pues aunque no sean objetos vivos, como el ser humano, pues sí son organizaciones, como organismos, que tienen necesidades fisiológicas. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tú eres un deportista, pues tú necesitas mantener tu cuerpo sano, tu cuerpo en buenas condiciones, tus pies, no sé, digo, si eres corredor, deportista corredor, pues tus pies deben estar en condiciones óptimas. Si no, pues ¿cómo corres?, ¿no? Lo mismo con las empresas, en particular, si es una empresa transportista, pues si no tenemos nuestros pies bien, ¿cómo esta empresa va a satisfacer sus necesidades fisiológicas? Uh-huh. Estas necesidades que le van a permitir desempeñar las labores de forma adecuada. En este caso, si no tienes vehículos adecuados, pues así como, ¿no?
Bueno, de la cosa que comentó usted con respecto a nuestra carrera y cómo podíamos, bueno, cómo podemos llevar con los temas que acaba de explicarnos el día de hoy, yo siento que se basa mucho en nuestra comunicación y la relación con las personas. Por ejemplo, en nuestra carrera, pues nos hablan mucho de la cadena de suministro y obviamente conlleva pues un proceso. Entonces, si nosotros, no sé, en algún futuro puede que nos pase, estemos a cargo de un grupo o de un cierto grupo que tenga que, pues a lo mejor entregar un pedido en toda la República, pues debemos de relacionarnos y debemos de tener buena comunicación desde un principio con los que serán nuestros proveedores, porque pues yo siento que si falta algo o se rompe alguno de nuestros pasos de la cadena, pues yo siento que por eso a veces no somos, digamos que rentables en esa cuestión. Y bueno, otra de las cosas que a lo mejor nosotros debemos de trabajar o de demostrar es que, pues bueno, por parte a veces de las mujeres no es favorable que una mujer esté pues a lo mejor a cargo de un grupo que puede ser mayormente para hombres. Entonces, otra de las cosas son los prejuicios, como lo había comentado usted. A veces hay personas que no están de acuerdo que a lo mejor una persona menor de edad a ellos o por tener estudios, pues sí, como una licenciatura en ingeniería, pues no puedan llevar cargos como que de ese tipo. Y a lo mejor, como usted lo había comentado, pues la manera en la que podemos trabajar, pues obviamente pues es demostrando y también buscar la manera de comunicar pues los mensajes o la manera de llevarnos bien con las personas para que pues igual colaboren de cierta manera y pues ser, digamos que equitativamente. Otra de las cosas que a lo mejor yo podría tomar en cuenta con respecto a pues a la carrera y con los temas que nos enseñó el día de hoy. Ok, muy bien. Me parece muy bien, chicos. Bueno, voy a detener la grabación en este momento.